Se calcula que en el mundo suman 1,3 millones las personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica. Y más de la mitad ocurren en países en desarrollo. Los residentes de las ciudades donde hay niveles elevados de contaminación padecen más problemas respiratorios. La exposición a corto y a largo plazo produce efectos sobre la salud. Las medidas para disminuir la contaminación urbana también reducen emisiones de gases de efecto invernadero. El mejoramiento de las estufas al cocinar o las ventajas de usar transporte público en vez de automóvil puede ayudar a reducir las causas de la contaminación. En muchas economías de rápido crecimiento aún no se implantan normas para reducir las emisiones y mantener un aire más limpio. ¿Y tú qué huella dejas?